y ha devuelto la ilusión a todo un país. En primer lugar, porque es el primer gobierno del mundo que tiene un consejo de ministras, que ha situado... Sí, compañeras, sí, porque tenemos que estar bien orgullosas de que hayamos situado la agenda feminista dentro de las prioridades de la agenda política de nuestro gobierno, que hemos situado la lucha contra la violencia de género como una cuestión de Estado. Y donde antes se gritaba en las calles cada 8 de marzo que queríamos cobrar lo mismo y que se cuidara lo mismo, ahora esas reivindicaciones también están en la agenda política del Gobierno de España. Y además, compañeros, tenemos un gobierno que es valiente. Y tenemos un presidente del gobierno como buen socialista que es valiente. Porque sobre todo se ha puesto como objetivo desenterrar un problema que llevaba demasiado enterrado en nuestro país. Esta semana, compañeros y compañeras, hemos puesto los huesos en su sitio, en su sitio. Hemos hecho esta semana de nuestro país un poco más digno, porque es que, ¿qué era esto de que tuviéramos enterrado con todo el boato en un monumento nacional, como si fuera un faraón, a un dictador, mientras miles de familias aún siguen buscando a sus seres queridos en las cunetas? ¿Qué era esto, compañeros y compañeras? Dijo Rafael Hernando, en una de esas frases que debería de habilitar a cualquier político para siempre de la vida democrática, hace unos años, cuando pusimos en marcha la Ley de Memoria Histórica, que algunas familias habían acordado de sus seres queridos cuando había aparecido una subvención. ¿Qué tipo, no? Pero, compañeros, al final el tiempo pone a cada uno en su lugar, porque lo que se ha demostrado esta semana con su abstención es que los únicos que aún se acordaban de Franco eran ellos, el PP y, ojo, sorpresa, también Ciudadanos. Y lo justifican haciendo uso de esos argumentos que deben de existir en ese manual del buen franquista, pero que, ojo, tiene que aparentar que no lo es, que bueno, que esto no es urgente, que no era necesario, que no era urgente y necesario, pero si ya llevamos 40 años esperando, ¿cuántos años más teníamos que esperar para desenterrar a quien mató a balas o hambre a medio país? Porque de esto también se habla poco, compañeros y compañeras. Se habla muy poco de todos los hijos y nietas que heredaron la pobreza de la España de Franco. ¿Cuántos de aquí tenéis padres o abuelos que tuvieron que salir de tantos y tantos pueblos de España, de La Mancha, porque tenían que buscarse una oportunidad de tener una vida mejor? Porque la España de Franco les mataba a hambre si no les daba ni una oportunidad. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Por eso, esta semana, compañeros, hemos hecho justicia. Y hemos hecho justicia no solo con las víctimas, hemos hecho justicia también con los hijos y nietas de la peor herencia que ha tenido este país, que es la España de Franco. Y además hemos hecho justicia también con todos los hijos e hijas de la democracia, que es el mejor periodo que ha tenido este país y del que nos tenemos que sentir bien orgullosos, bien orgullosos. Bien orgullosos, compañeros y compañeras, y bien orgullosos del Gobierno que ha hecho justicia. Así que gracias, Pedro Sánchez, gracias, José Luis. El partido tiene un motivo más para haber escrito un buen capítulo en la historia de su país. Y con la abstención del PP y Ciudadanos, bueno, estáis de acuerdo conmigo que esta semana a la derecha se le ha caído la careta de lo que realmente es. Bueno, la careta y algún otro también se le ha caído algún título del currículum, ¿verdad? Porque han intentado tapar todo esto de Franco, todo esto de la abstención, intentando difamar, mentir sobre la tesis de nuestro presidente del Gobierno, pero el resultado es que han caído en la más suma de las vergüenzas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué ridículo más grande ha hecho Rivera esta semana! ¿Cuándo va a pedir perdón? ¿Cuándo? ¿O cuándo va a enseñar su trabajo de fin del máster? ¿Casado? ¿Cuándo? Como dijo ayer Borrell, difama y calumnia, que algo siempre queda. Pero, compañeros,
Nosotros tenemos que dejar el juego sucio y el todo vale a aquellos que no son capaces de ilusionar con hechos y que intentan desilusionar al resto con cortinas de humo. Pero lo que le tenemos que decir es que a los socialistas no hay ningún humo que vaya a tapar la ilusión que ahora mismo sentimos. Ilusión. Ilusión también de estar orgullosos que también nuestro gobierno ponga muchas veces de ejemplo el gobierno de aquí, de la Generalitat Valenciana, de nuestro presidente Ximo Puig, como un gobierno que ha hecho los cambios más valientes dentro de la política española, que tiene un proyecto que es claramente socialista, que ha devuelto el apellido de pública a nuestra sanidad, derogando el copago, revertiendo la ribera, o que, por ejemplo, ha puesto también el apelativo de calidad a nuestra educación, contratando a 6.000 profesores y profesoras más para que también tengan una educación de calidad. O aquellos 200.000 parados que dejó el modelo del PP, ese del despilfarro, los grandes eventos, la construcción, que dejó a 200.000 personas paradas y que hoy tienen un contrato gracias al proyecto de reconstrucción de esta comunidad que estamos impulsando. Y un proyecto que es también feminista. Y aquí, compañeras, dejadme que os diga a todas las que sois concejalas, diputadas o tenéis cualquier cargo dentro de la Generalitat, la igualdad es cosa de todas. La igualdad no es una cosa que es un departamento estanco de la administración, no es una competencia concreta, sino que es el hilo conductor de todas nuestras políticas. Tiene que ser una política transversal y cada vez que hacemos una iniciativa política tenemos que estar pensando en la agenda feminista. Y tenemos que tener clara una cosa, y es que es nuestra obligación trabajar juntas, porque juntas somos más fuertes. La búsqueda de la igualdad no es tarea mía ni tuya, es tarea de todas. Y además, compañeros, con un proyecto que es claramente valencianista, pero de verdad lo que se supone que es ser valencianista, porque no por envolverse en la señera o en nuestros símbolos es más valencianista, sino que realmente ese es cuando se piensa en los hombres y mujeres que viven en nuestra tierra. Y es ahí donde nuestro presidente está marcando la diferencia, porque nuestro presidente ha sido el primero que ha conseguido visibilizar el problema valenciano fuera de nuestra tierra, que ha reivindicado, pero que además ha conseguido para los intereses de los valencianos y valencianas. Y compañeras, ¿estás seguros que no vamos a dar ni un paso atrás para reivindicar la financiación justa que nos toca a esta tierra? Pero tampoco vamos a renunciar a dar un paso hacia adelante para seguir avanzando. Porque, compañeros, es mucho más progresista avanzar que solo criticar. Y por eso nuestro presidente representa precisamente ese proyecto de comunidad que avanza, pero que no deja a nadie atrás. Y eso es justo lo que yo quiero para mi ciudad. Y en 3 años estamos asentando las bases para conseguirlo. Y mirad, dejadme que os cuente una cosa. Hay medidas de las que nos tenemos que sentir bien orgullosos. Y es que somos la primera ciudad española en donde hemos dicho que queremos que todo el mundo pague impuestos. Todos es todos, también la Iglesia. Por eso hemos sido la primera ciudad en pedirle a la Iglesia que pague, y no que pague por los sitios en donde van a rezar, sino que paguen por los sitios en donde cobran y fan negoci. Porque no hay nada, compañeros, no hay nada más cristiano que contribuir para poder repartir para todos y todas. O también tenemos que estar orgullosos de ser la primera ciudad que ha impulsado un plan de empleo para precisamente el colectivo que más dificultades tiene de encontrar un trabajo, que son nuestros mayores, que no hay derecho a trabajar desde los 14 años, a sacrificarse, a esforzarse y que te tiran a la calle en el último momento de tu trayectoria profesional y no solo te quedes en el paro, sino que te quedes sin una pensión digna. Y tenemos que estar, compañeros, orgullosos de nuestro trabajo, porque, como os decía anteriormente, es mucho más progresista trabajar que criticar. Y por eso, porque trabajamos y estamos trabajando bien,
todas las miradas del resto de partidos están empezando a girar hacia nosotros, porque estamos trabajando bien y tal, y como vienen diciendo las últimas encuestas, cada vez más son los ciudadanos y ciudadanas que miran a este partido. Por eso os voy a hacer una promesa, porque creo que lo estamos haciendo bien. No vamos a dedicar ni un solo minuto a hablar mal de otros partidos, porque tenemos tantas cosas que hablar de las nuestras, tenemos tantas cosas para hablar bien de nuestro trabajo, que no merece la pena perder ni un solo minuto hablando de quien lo hace mal. Tenemos un proyecto de ciudad, tenemos un proyecto de comunidad y tenemos un proyecto del Gobierno de España. Y eso es lo único que importa. Así que, como dijo también nuestro presidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuando empiece campaña, recordad lo que nos dijo, y es que a cada insulto que recibamos, siempre hagamos una propuesta. A cada descalificación, una idea, y a cada exageración, una sonrisa. Así que, compañeros y compañeras, con trabajo, con sonrisa y con mucha fuerza e ilusión, vamos a ganar a la apatía y el nerviosismo. Y por eso vamos a ganar las próximas elecciones, no solo en el Gobierno de España, sino en la Generalitat Valenciana y en esta ciudad. Muchísimas gracias. Y ahora os dejo con nuestra compañera Mercedes Caballero, secretaria general de la provincia de Valencia. Gracias, Sandra. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras, por venir aquí, a pesar de que no llueve. Esto tendría que haber sido un acto multitudinario en los jardines del Palau, pero bueno, últimamente la Comunidad Valenciana y Valencia parece más una ciudad tropical en la que de repente tienes que sacar el paraguas y al minuto siguiente te puedes bajar, ponerte el bikini y bajarte a la playa o a la piscina. Pero a nosotros no nos para ni la lluvia, ni los truenos, ni los relámpagos. Hoy aquí pasaremos calor, veo muchos abanicos, yo también lo llevo, pero y falta hace. Pero el calor no de los pocos, el calor de la gente, el calor de veros a todos aquí, con nosotros todos unidos. Decía Sandra y recordaba las palabras del presidente Zapatero, de que a cada insulto una propuesta. Mirad, hace un par de semanas, Carmen Calvo, la vicepresidenta en la Escuela de Estío de Alacant, hizo una reflexión sobre que se estaba perdiendo la esencia de la política, que el Partido Popular y otros, esos partidos nuevos que llegaron a la política a cambiar el mundo, como si el mundo no hubiera existido antes que ellos, que cambiaban toda la reflexión, toda la filosofía que debe conllevar la política al titular fácil, a decir barbaridades, bravuconadas, para simplemente tener la atención mediática y ser los protagonistas de este mundo que sigue rodando y seguiría rodando aunque ellos no estuvieran. Mirad, yo ahora aquí podría soltar tres o cuatro titulares precocinados, tres o cuatro burradas, y ser durante todo el día la protagonista de la actividad política. Pero nosotros no hacemos eso, no lo voy a hacer, tranquilos. No hacemos eso porque nosotros seguimos defendiendo los valores de esa ilustración, esos valores que, aunque hay quien piensa que son viejos, siguen hoy totalmente vigentes. Pero además, porque no podemos entrar en ese juego. Nosotros y nosotras estamos en política para cambiar la vida de las personas, no para ser trending topic 24 horas. Para eso están otros. Y me llamó la atención porque es cierto que a nivel nacional los últimos meses con esas bravuconadas ha sido desesperante, pero también aquí, también en la política autonómica, también en la política local. Aquí lleva mucho tiempo, 3 años, el PP, haciendo chistes fáciles cada vez que nosotros hacemos una propuesta
cada vez que suben a una trona, sea en los ayuntamientos, sea en las Cortes, sea cada vez que les ponen un micrófono delante, hablan de chistes fáciles, hablan de eso del Titanic, etcétera. Pero ante eso nosotros no podemos caer, porque ahora, hace unos meses, nos sorprende, o no tanto, como otros partidos, otros de derecha y de izquierda, han vuelto a caer, siguen cayendo en esa línea del Partido Popular ante cualquier propuesta nuestra, ante cualquier acción, salen a desmerecer, a insultar. Nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir por el camino que hemos trazado. Mirad, en los próximos meses, en estos 8 meses que nos quedan para las elecciones, vamos a oír muchísimas más bravuconadas, vamos a oír muchísimos más insultos. Pero nosotros, que tenemos ahora, que gobernamos en España, en la Generalitat, en la Diputación y en la mayoría de ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, nosotros somos los que le tenemos que poner el valor a la política, tenemos que bajar a la filosofía y a las acciones y no caer en los charcos que nos quieren poner. Tenemos, compañeras y compañeros, un partido más fuerte que nunca, más de izquierdas que nunca, más feminista que nunca, más transformador que nunca, con el músculo activo, con la militancia en marcha, con muchísima ilusión. Y, compañeros y compañeras, eso es lo que necesitamos para conseguir la victoria dentro de 8 meses. Hace 100 días que gobernamos en España y le hemos dado un vuelco al panorama nacional. Hace 3 años que aquí, con la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos, hemos conseguido grandes avances, como siempre que gobierna el PSOE. Pero no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando para seguir avanzando en todas las elecciones. Mirad, el otro día, en la escuela de estiu que fuimos en Alicante y en las jornadas parlamentarias en Castellón, hablábamos de que la gente vota por relatos, ¿recuerdas, Chimo? Vota por relato que nosotros tenemos como partido y vota por acciones concretas, por ese colegio que la Consellería ha construido, por ese campo de fútbol o esa plaza nueva que la Diputación ha contribuido a construir, por ese plan de empleo que el Ayuntamiento le ha puesto encima de la mesa y ha conseguido entrar en el mercado laboral. Nosotros tenemos relato y tenemos acciones, y nosotros hemos articulado nuestro relato a través de materializar las propuestas concretas que cambian la vida de las personas. Tenemos gobiernos en la comunidad, en los ayuntamientos, en la Diputación, pero tenemos que seguir, avanzar mucho más. Tenemos el gobierno en la mayoría de las instituciones, pero no podemos conformarnos, no lo tenemos que ver como suficiente. Mirad, necesitamos que Alicante y Valencia se sumen a la Alcaldía Socialista de Castellón, necesitamos que Castellón y Alicante se sumen a la Diputación Socialista de Valencia, necesitamos que esos compañeros que tuvieron que dar el apoyo a otros partidos en los ayuntamientos para que no gobernara el PP, tengan mayoría suficiente para gobernar, y aquellos que hoy gobiernan con el apoyo de otros partidos puedan gobernar en solitario. Y, sobre todo, necesitamos que dentro de 8 meses el Consejo pueda aplicar el programa 100% socialista, pueda ser un Consejo presidido por Ximo Puig, con todo el programa de la primera página a la última, con todo el programa del Partido Socialista del País Valenciano, del Partido Socialista Obrero Español. Compañeros y compañeras, voy a aprovechar que tengo aquí al presidente de la Generalitat, que tengo a un ministro, para reivindicar, como siempre hago, el papel de las alcaldesas y de los alcaldes. Ellos son los que han, en los peores tiempos de gobiernos del PP, han sostenido y han trabajado no solo por este partido, sino por todos y cada uno de nosotros y nosotras. Y nosotros tenemos que estar ahí apoyándolos día a día. Mirad,
durante el año que llevo de secretaria provincial, lo que más me ha llamado la atención es que cada vez que hablas con un responsable municipal te dice lo mismo: Mercedes, nos tenéis que ayudar. Mercedes, tenemos muchos problemas y tenemos problemas con temas de competencias impropias, pero sobre todo tenemos problemas porque tenemos un dinero que no podemos gastarnos en nuestros municipios. Chimo, José Luis, por la parte que te cae como gobierno central, aquí los alcaldes y las alcaldesas están pidiendo una remodelación de muchas leyes que lo único que hacen es poner trabas a su gestión, pero están reivindicando también tener unas competencias claras y una financiación local clara con la que poder dar respuesta a sus ciudadanos y a sus ciudadanas para poder gastarse el dinero de su municipio en su municipio y no tener que estar pendientes de tantas y tantas trabas administrativas. Y yo aquí voy a ser, me atrevo, a esto sí que me atrevo, a ser la voz reivindicativa de los alcaldes y las alcaldesas que nos están pidiendo competencias, que nos están pidiendo financiación y que nos están pidiendo casi mucho más apoyo, tanto del Gobierno central, de la Generalitat, de la Diputación y de todos y todas los que hoy estamos aquí con ellos y para ellos. Compañeros y compañeras, los que estamos aquí y muchos más que no han venido por la lluvia, y a pesar, los que estamos aquí, y a pesar de que el camino hasta llegar aquí no ha sido precisamente un camino de rosas, decía que los que estamos aquí lo estamos porque tenemos pasión por la política, porque nos gusta trabajar por las personas, porque dejamos la comodidad de nuestros hogares un domingo por la mañana, un sábado por la noche, cualquier día y a cualquier hora, por trabajar para cada uno de nosotros, aportar en la medida de lo posible lo máximo para cambiar la vida y hacer mejor la vida de las personas. Nos motiva. Esto es lo que nosotros sabemos hacer. No queremos bravuconadas ni salidas de tono. Lo que queremos es acción. Lo que queremos es mejorar este mundo. En el 2019, si seguimos teniendo esta pasión por la política, y todos los que estamos aquí la tenemos, golearemos en las elecciones municipales, en las autonómicas y en las europeas, y tendremos el mejor escenario para volver a revalidar el gobierno del Estado en el 2020. Vamos a salir ahí fuera a decirle a la ciudadanía que el PSOE está aquí, y está aquí por ellos y para ellos, que nuestro objetivo es seguir mejorando el futuro de todas las personas. Tenemos 8 meses para ganar, 542 alcaldías, 3 diputaciones y 1 consejo. Compañeros, vamos a por ello. Gracias. Bueno, como lo de presentar a José Luis Ábalos es tan difícil, pues yo ya me iba directamente sin presentarlo. Gracias, Mercedes. Yo ya sabía que me tocaba. O sea, aunque no me hubiera presentado, me hubiera subido igual. Bueno, buenos días, amigas y amigos, compañeras y compañeros. La verdad es que da gusto estar con vosotras, con vosotros y tener lleno este salón. Os tengo que decir, podría decir que sois los mejores, pero en toda España está ocurriendo lo mismo. En toda España se llenan los actos del partido. Y es que tenemos a la militancia realmente muy bien. El ánimo está muy bien. Hay muchas ganas. Y yo agradezco las buenas palabras de mis queridas compañeras, secretaria general de Valencia y de la provincia de Valencia. Pero yo no soy de los que ponen la otra mejilla. Pondré todas las sonrisas del mundo, voy a lanzar todas las ideas, pero donde me dan, las doy. Y si me buscan, me encuentran. Lo digo porque ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Sí, hombre, vamos a acabar ya a veces enloquecidos, viendo personajes dando lecciones de lo que carecen, pidiendo aquello que no están dispuestos a dar en la vida. Oye, y no se cortan nada.
Es que, y nosotros encima nos afligimos. Esta semana, mirad, me hace mucha gracia porque dicen, es que con 84 no se puede gobernar. Es que qué manía con los números, con el ábaco esto, ¿no? Están todavía contando bolitas. Creen que la política es eso, ¿no? Les dan un ábaco como niño y a contar bolitas. Pues mira, ellos tenían más bolitas, pero no se comían nada. Nosotros este jueves aprobamos 6 decretos leyes. Dirán, no, es que hacen mucho decreto ley. Pues sí. ¿Por qué no hacían ellos? ¿Sabéis por qué no hacían ellos? Porque no conseguían que les votara nada. Porque no sacaban adelante ninguna votación. Y tenían más bolitas. Pero la suma no les salía. No sacaban ningún decreto ley. ¿Eh? Porque un decreto ley, pues tiene que convalidarlo también el Parlamento. Por lo tanto, no estamos eludiendo nada. No estamos eludiendo nada. Dicen, decretazo no, porque llega el Parlamento, te vota o no te vota. ¿Eh? Pero lo sacamos adelante. Y es que es otro tipo de hacer política. Es otro tipo de hacer política. A lo mejor es empezar a gobernar pues, de acuerdo con lo que la mayoría quiere, por ejemplo, ¿no? Y tratar de no imponer posiciones minoritarias a la mayoría, por ejemplo. Así es que, ¿qué es esto de 84 diputados? Si estamos jueves tras jueves, los decretos, leyes, se están convalidando por el Congreso. Ellos no consiguieron eso, en ningún momento. La derecha, la suma de las dos derechas, no consiguieron eso. Entonces, están en su momento traumático. Y yo a veces lo entiendo, ¿no? Cuando uno está traumatizado, pierde toda la expectativa, la esperanza, todo le va mal, no hay futuro, se ve negro, pues uno llega a incurrir en estos despropósitos en los que están incurriendo. Una semana como esta, con esos decretos, 6 decretos leyes, uno de ellos que significa además un gesto simbólico, lo ha dicho Sandra, poner fin a la gloria de un dictador, que no fue tampoco un dictador cualquiera, que no fueron solo la guerra, sino 40 años. ¿Cuántas generaciones sometió el franquismo? ¿A cuántas generaciones le robó su futuro? ¿Y cuántas penalidades implantó? Para estos que quieren revisar las cosas y que nosotros, como siempre, somos tan mesurados, como no queremos ofender, pues estamos muchas veces tolerando lo intolerable. Lo intolerable. Y lo que es intolerable es que este señor, a costa del Estado, tuviera semejante sepultura. Y lo que es una vergüenza es que dos fuerzas políticas, una de ellas que venía a regenerar España, una de ellas que se ha criado en democracia, ¿qué habrán estudiado, qué habrán leído, qué les habrán contado, que terminan absteniéndose frente al dictador? Porque les cuesta enfrentarse a su memoria. Porque no se desprenden de ello, hablemos claro. Eso no ocurre en ninguna parte de Europa. Pero estamos cansados de esos argumentos y se han retratado. Y ahora resulta que nosotros utilizamos a Franco como cortina de humo. Pero hoy usas a la tesis de Sánchez, del presidente, con una cuestión de Estado, ¿no? Es que es una cuestión que dices, bueno, vamos a ver. Está uno cuestionando un doctorado y resulta que no era ni doctorando. Y no le da vergüenza. Se pone a limpiar el currículum después de haber soltado la barbaridad. Hombre, un poquito de previsión. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que van al dictado. Eso lo que significa es que van al dictado. Es que la tristeza de nuestra derecha es que no tiene ni proyecto, pero no tiene estrategia. El problema es que va a remolque de lo que unos les están diciendo. Y hoy no tenemos partidos que hagan la oposición. ¿O creéis que eso es hacer la oposición? ¿O creéis que esa forma de ejercer, por cierto, tan arbitraria, tan poco democrática? Mira que estos siempre están hablando de los golpistas de Cataluña, Me hace mucha gracia. Pero al golpista mayor lo dejan ahí enterrado. Pero les gusta hablar de golpistas. Pero también dicen que el Parlamento catalán está secuestrado, que no funciona, que impusieron leyes. Joder, pero el otro día llega este señor, hombre, lleva poco de parlamentario y a lo mejor se le puede disculpar. Pero llega el señor Rivera, que venía a hacer una pregunta de no sé qué de Cataluña, su otro tema, y resulta que lanza la que le da la gana. Pero la presidenta del Congreso, no sé qué es peor, si por ignorancia o por complicidad,
le deja hacer una pregunta que no va en el orden del día. Y esto no es una cosa banal. Es que todos sabemos que cuando queremos hacer una pregunta oral, la tenemos que registrar con su texto. Entre otras cosas, porque no se puede llegar allí a preguntar cualquier cosa y te pillen. Oye, si a mí me preguntan, ¿cuándo piensa licitar? No sé qué. Pues oye, como no me lo ve antes, pues no lo sé, sinceramente. No lo puedo saber. No soy de Ciudadanos, no lo puedo saber. Entonces, uno, es verdad que puede cambiarla. Hombre, cambiarla porque la sesión de control es una sesión muy referida al momento político, la oportunidad, y por lo tanto la puede cambiar. Pero hasta para eso hay un plazo. Ahora, diga el señor Rivera que esto del parlamentarismo debe ser una cosita, en fin, menor. Y entonces llega allí, pregunta lo que quiere, o mejor dicho, se gasta el meeting que quiere. Y la presidenta del Parlamento, cuando ya ha terminado, le dice al presidente, usted puede limitarse a lo que le preguntaban. Hombre, qué gracia, ¿no? O sea, el que pregunta puede preguntar lo que quiera y el que responde tiene derecho a responder lo que le habían preguntado por escrito. ¿Esto qué broma que es? ¿Es así? ¿Esto va así? ¿Va a ser así? Pues no lo vamos a consentir. No lo vamos a consentir. Entonces, el problema, como decía, es que Ciudadanos y el Partido Popular, que son la oposición, están que no saben qué hacer. El papel de la oposición lo han asumido determinados medios, con claridad, y van marcando la iniciativa y le van diciendo a esos diputados qué tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer. Por eso usted no se prepara ni siquiera a limpiar su currículum antes de hablar del currículum de los demás, porque le llega la instrucción sin estar preparado. Pero yo diría, ¿quién está manejando la política de la derecha en este país? Habrá que preguntárselo, porque a los partidos estos no los veo muy centrados, no los veo muy situados, no los veo haciendo congresos ni reuniones, no los veo nada. El PP, de entrada, tiene una división, que en fin, ¿para qué le vamos a decir más cosas por el PP? Pero el problema de Casado va más allá del máster. O fin de máster, lo que sea. Ya me hago un lío al final, no sé qué trabajo tenía que presentar. No es ese el problema. El problema es que es un partido muy traumatizado después de perder el poder, de cómo lo perdió, porque nunca un gobierno había sido derrocado por un parlamento. Con la única fundamentación de una sentencia de la Audiencia Nacional, ¿no? Entonces, esto los tiene que tener traumatizados, pero además no tenían previsto quién iba a liderar, en fin, se metieron en un proceso desconocido para el Partido Popular, que, hombre, lo pueden vender como democrático, pero fue una crisis del carajo, ¿no? Una crisis a la que no está preparado un partido como el Popular, que no tiene ningún ejercicio democrático habitual. Ahí siempre se ha señalado al que tenía que ser el jefe y así ha funcionado. Pero el nivel de descomposición, el golpe tan traumático, les llevó a este proceso. Y eligieron un candidato que no se lo creen ellos, no se lo creen, que ya tenía este problema y no se lo creen. Alguno tenía que ser, pero el PP no ha resuelto su problema. No ha resuelto su problema. Y yo no sé cuántos partidarios hay de que enseñen sus trabajos de máster, fuera del PP o dentro del PP. No tengo tan claro quién lo quiere más. Pero yo creo que el problema del PP está dentro del PP. Y Ciudadanos, mientras tanto, trata de ocupar ese espacio. Ya renunció al centro, ya renunció a quitarnos votantes, todo eso ya no. Ahora lo que quiere es quedarse el espacio electoral del PP. Dicho de otro modo, el suelo electoral del PP. Tampoco es pedir mucho, porque esto la derecha lo ha venido haciendo históricamente. Cuando el proyecto fracasa, se refunda, otras siglas y a la marcha, porque aquí derecha siempre ha habido, y normalmente gobernando el país. Esto en la historia de España ha sido una constante, pero el nombre ha ido cambiando. Con lo cual, cuando tienen que celebrar aniversarios lo tienen mal, porque no saben cuándo celebrarlo, ¿no? Porque no tienen fecha. No tienen fecha, pero son siempre los mismos, defendiendo siempre los mismos. Y lo que es peor, con el mismo estilo de siempre.
Este tema de las descalificaciones personales, cuando uno no tiene políticas que ofrecer, no ofrecer porque las tienen, ¿no?, y las hemos sufrido, sino que puedan presumir de ellas, que las puedan presentar, pues recurren siempre a la descalificación. No es nuevo, ya lo hicieron con José Luis, desde el primer día, ¿eh? ¿O no os acordáis? La tontería solemnizada, que si vestía de una forma, que si las hijas, pero si no tienen, no se cortan. No se cortan en lo más privado ni en lo más íntimo, no hay respeto ninguno. Lo hicieron, porque somos muy bondadosos, se nos olvida todo. Lo hicieron con Felipe, se lo han hecho con todos. Buscando desnudar a las personas, por dónde entrarles en lo personal. Estamos todos expuestos, claro que sí. Ese riesgo ya lo tenemos, lo tendríamos que dar por descontado y no entrar a ello. Ellos combaten las políticas eliminando a las personas. Es así. Suena duro, ¿verdad? Pues eso es lo que vimos el otro día en el Congreso. Eso es lo que vemos una y otra vez. Cuando a los socialistas no se critica su política, sino quiénes, los actores, los sujetos y como mucho, nuestros modos. Si nos coordinamos, no nos coordinamos, si cambiamos, rectificamos. Pero en el fondo, lo que les molesta son nuestras políticas. Y esa concepción patrimonial que tiene la derecha en este país. Es verdad que si yo cuando me acuerdo de derecho romano, la figura esa de la usucapio, ¿no, Andrés? Eso de la posesión pacífica y por tiempo, te daba la propiedad. Y se ve que estos han dominado y mandado tantos años, que piensan que España les pertenece. Y entonces cada vez que llegan los ocupas socialistas, son unos ilegítimos, porque por derecho España es patrimonio de ellos. Solamente ellos pueden invocar a España y utilizar el término de España. Solamente ellos. Los demás no. Los demás, como mucho, podemos aspirar a tener trocitos de España. Lo que ellos nos quieran dejar. Y ya está bien. Ya está bien. Yo soy ministro del gobierno de España. Yo no soy del gobierno del PSOE. Sé que les molesta. Soy del gobierno de España. Y lo digo así de claro. Y como tal, con esa legitimidad que tiene un gobierno como el que se merece España, vamos a utilizar todo el poder que nos ha conferido democráticamente los que nos votaron. Y no nos vamos a arrugar. Porque además no haríamos bien si nos vieran los que lucharon en peores circunstancias. Los que tenían prohibido participar políticamente, los de los 40 años de oscuridad, de represión, de palo, de bala, de plomo, no nos lo perdonarían, no nos lo perdonarían. Y por eso, ahora, no es nada difícil, no son momentos difíciles. Por eso cuando me preguntan cómo estás, pues muy bien, tenemos el gobierno y estoy en el gobierno. Y eso hace unos meses nadie daba un duro. O nos vamos a engañar nosotros, nadie. Pero hoy tenemos un apoyo inmenso, más de lo que reflejan las encuestas. Y me lo dicen los propios de la derecha, que están así por si hay elecciones. Nosotros no queremos aprovechar las circunstancias, porque hemos venido a gobernar, no a inflar las encuestas, a gobernar. Y la gente quiere que antes que convoquemos elecciones, resolvamos algunos temas que ya no pueden esperar. Y los tenemos que resolver. Pero si fuera, desde luego, por presentar elecciones, oye, qué mejor momento que este. Estos que piden elecciones son las que no lo quieren. Si en el fondo no las quieren, están preocupadísimos por si las convocamos. Pero a nosotros convocar elecciones nos encanta. Porque como vivimos tanto tiempo sin elecciones, nosotros elecciones, ya lo he dicho muchas veces, si no las hay fuera, nos las montamos dentro. Pero elecciones siempre, ¿no? Yo quiero pedirle al señor Rivera formalmente que pida perdón. Ese es un camino el que has cogido, que cualquiera lo puede hacer. Cualquiera. Eso sí, tiene que renunciar a mucha dignidad. Cuando nosotros decimos el gobierno de la dignidad, no solamente estamos apelando a las políticas que tienen como referencia la dignidad de la persona, sino también el estilo digno, el estilo de civilización, de educación, de civismo,
mirad por dónde, valores tremendamente republicanos. Ese es también dignidad. Y uno tiene que hacer política con dignidad. Y yo le exijo que rectifique al señor Rivera. Que rectifique. Porque además no está en condiciones de plantear eso. Porque si no, yo también le podría preguntar por qué siempre ha actuado en defensa del Partido Popular cuando se ve acorralado por la corrupción. ¿Por qué sustuvo al Partido Popular en Murcia? ¿Por qué lo sustuvo en Madrid? ¿Por qué se quedó solo votando a Rajoy cuando ya no hacía ni falta? Y yo le preguntaría cuáles son las razones, cuáles son los motivos que le llevan a apoyar esas operaciones. Pero yo le exigiría una disculpa pública, sobre todo cuando es el peor ejemplo para plantearse o para plantear lo que planteó esta semana. Y al señor Casado, yo lo único que le diría es que, en fin, que siga la dirección que le han abierto, que la puerta la tiene abierta ya, que no hay por qué empujarlo, que puede salir perfectamente y demostrar que la ejemplaridad no encuentra un obstáculo cuando llega al Partido Popular, que el Partido Popular también debe formar parte de la institucionalidad de este país y, por lo tanto, no puede ser una excepción. No puede decir que ni aun imputándome voy a dimitir, porque entonces, quiero decir, que no han aprendido nada. Y es una pena que no hayan aprendido nada, porque la lección fue tan rotunda en la moción de censura que deberían aprender algo y, por lo tanto, intentar renovarse. Mientras tanto, compañeras y compañeros, este Gobierno va a seguir cumpliendo su función constitucional. Su función constitucional. Y lo hará de acuerdo a nuestra naturaleza socialista, que es básicamente buscar la justicia social. Todos los que estamos aquí, todas las que estáis aquí, vinimos a este partido por un sentimiento de justicia. Básicamente. Por más cosas también. Pero si vamos reduciendo, todos vinimos a hacer justicia. Y ese sentimiento, ese sentido, es el que debe seguir impregnando nuestra política. Justicia es también ponerse de lado de quienes más las necesitan. Porque, claro, hay muchos que te apelan a la justicia. Oye, esto es justo, esto es injusto. Sí, pero hay situaciones o conflictos que pueden derivar poca equidad o puede derivarse lesionados. Pero siempre hay unos que reclaman justicia, que son siempre los más débiles. Y eso pasa primero por identificarlos, por empatizar. Yo cuando me he reunido con víctimas, por ejemplo, del accidente de Angrois, no se portaron bien con ellos. Pues hay cosas que muchas veces no lo pueden arreglar, porque la desaparición, la pérdida de seres queridos, el dolor, no hay cómo compensarlo. Pero sí que se te puede exigir un poco de dignidad y no maltratar a la gente. Es tanto como dejar que puedan tener el dolor, simplemente respetárselo, aunque este pueda producirse exageradamente, da igual, es el dolor. Y no he visto empatía. Si el otro día en Murcia estaba reunido con los vecinos de la plataforma por el soterramiento, y a preguntas de unos me dijeron, oiga, estos están afectados, pero hay otros que piensan que el AVE debería llegar antes, y usted se pone del lado de unos. Sí, me pongo del lado de los que tenían el problema y no del lado de los que no tienen el problema y por eso les importa un carajo los que tienen el problema. Claro, ya sé que son menos. Son menos y nada poderosos. Pero son los que quieren justicia y donde tenemos que manifestar nuestra empatía. Dos, el diálogo. El diálogo, la concertación. Fijaros que esto no cuesta dinero, ¿eh? Esto no es un problema de recursos. Es también de actitud. El diálogo, la concertación, el consenso son herramientas de nuestra forma de hacer política. Así construimos el Estado de Derecho que hoy tenemos. Surgido de la dictadura, es una obra nuestra. Y la sociedad valora mucho el acuerdo y el consenso. No valora los gallitos de pelea. Pueden entretenernos un rato, pero son cansinos. Lo que la gente quiere es que lleguemos a acuerdos en beneficio de ellos, en beneficio de la sociedad, en beneficio de nuestro crecimiento, de nuestro progreso, de nuestra calidad democrática. Eso es lo que quiere la gente. Y el problema que hemos tenido en este país es de ningún diálogo, de mucha imposición. ¿Cómo es posible que el presidente de la Generalitat de Cataluña
En 6 años no se reunía con el presidente del gobierno de España. ¿Es normal eso? No es normal. Y diálogo no significa debilidad, es fortaleza. Solamente los débiles se imponen por la fuerza o con desprecio de los demás, porque no pueden defender lo público, muchas veces sus razones. Así es que no lo confundan el diálogo con la debilidad. Y en ese camino vamos a seguir. Diálogo con los territorios, con los grupos parlamentarios, con la sociedad civil, con los sindicatos, con los agentes económicos. Diálogo con todo lo que constituye y forma parte de España. Y en tercer lugar, tener un proyecto de país. Porque gobernar sin tener una visión de este país, sin un diagnóstico preciso del país, es errático, es complicado y además es un esfuerzo vano. Nosotros tenemos una idea de país, un proyecto para esta nación, un proyecto además para cada uno de los pueblos que conforman España. Y ese proyecto lo vamos construyendo entre todos. No es un proyecto a imponer, es un proyecto abierto a la participación, un proyecto inclusivo que busca la cohesión social y territorial. También son elementos socialistas. Y ese es el proyecto. Y en eso estamos. Y ahí, quienes habéis tomado la delantera, Chimo, impulsando gobiernos de progreso, experiencias que nos permitieran caminar hacia ellas, porque muchas de las cosas las estamos haciendo con vuestras experiencias. Esa referencia, los alcaldes, alcaldesas, que lleváis tiempo bregando, peleando, luchando y llevando adelante la bandera del socialismo. Ahora estamos todos juntos, todos defendiendo un gran proyecto. Y lo vamos a conseguir. Pese a todo, aquí no hemos venido a un camino de rosas. Yo también me lamento muchas veces, pero procuro sufrirlo en silencio. Aquí hemos venido porque queremos estar. Y sabíamos lo que nos jugábamos. Y sabemos a lo que renunciamos. A nuestras vidas privadas, lamentablemente. A muchas cosas que nos perdemos en la vida. Pero esto es voluntario. Y aquí nadie se arruga. Y aquí vamos a echarle cara a todo. Y vamos a sacar adelante el gobierno de la Generalitat. He visto una encuesta última que ese es el camino. Ese es el camino y ese es el reconocimiento a un trabajo. Y estamos mejor de lo que dicen muchos. Y por eso atacan así. No atacan nuestras políticas. Atacan a quienes las pueden liderar. Así es que yo solamente os pido, no demasiado, basta con que sigáis participando con la emoción, con las ganas, con la ilusión con la que habéis venido hoy. Tenemos, como siempre, un gran partido y sobre todo lo que tenemos es mucho futuro. Y tenemos en la Comunidad Valenciana un líder que es un amigo, y no lo digo de mentiras, porque yo soy socialista. ¿Y sabe qué significa eso? Que a pesar de nuestras diferencias, somos gente de afecto. De afecto. Y no renunciar a ello jamás. ¡Chimo! Gracias. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, José Luis. Efectivamente, este es un espacio de afectos, de cariño, de estima, porque si no nos queremos entre nosotros, ¿cómo vamos a querer a la gente? ¿Y cómo se puede hacer política sin querer a la gente? ¿Cómo se puede mejorar la vida de las personas si no las quieres? Això és el que es passa també un poc a la dreta, no? Entre altres coses es passa que no volen a la gent. Perquè si volgueren a la gent, no farien polítiques contra la gent. No farien polítiques contra les persones. Bueno, estem en la segona, el segon intent de la Festa de la Rosa. Diu Raimon allò de que en este país no sap ploure, o plou poc o plou massa, la tercera vegada ja. Pero bueno, ni en això van a poder nosaltres. Anuncie que el dia 6 o 7 d'octubre tornarem a fer l'intent de fer la Festa de la Rosa.
No podran. Bueno, jo també, abans de res, vull agrair als representants, al secretari general de Comissions Obreres, al secretari general de la UGT, als companys que, dels distints sectors socials que, estan, que ens representen, agrair-los que estiguen així, però sobretot agrair-los que allò que està referenciant ara fa un moment José Luis respecte a una de les qüestions centrals de la manera de fer política dels socialistes, que nosaltres entenem, és el diàleg. El diàleg i la concertació social. I tornar a dir una vegada més que els sindicats són un instrument fonamental de transformació de la societat i que sense els sindicats mai hauríem arribat a avançar com han avançat els treballadors i els treballadores. I estem així al Botànic. I el Botànic, per a nosaltres, és un símbol fonamental de lo que ha significat el canvi a la Comunitat Valenciana. Mireu, fa ja un poc més de tres anys i alguns mesos, ens vam reunir així les forces polítiques progressistes per definir un espai de futur a la Comunitat Valenciana. Vam acordar un full de ruta i l'hem complit. I mireu, tots dient en aquell moment, Partit Popular, per suport, les dretes mediàtiques, tots dient que allò anava a ser un desastre, el tripartito català, el lío. Mai ha hagut un govern més estable a la Comunitat Valenciana que este govern. I, per tant, hem garantit l'estabilitat, hem garantit el diàleg social i hem garantit la honradesa. I la honradesa, sabeu que aquesta comunitat és revolucionària. Perquè dos terceres parts, quasi, de tots els consellers que hi ha hagut han estat imputats perquè tenim, malauradament, alguns presidents de la Generalitat en una situació absolutament terrible, no? Per tant, hem canviat el paradigma de la Comunitat Valenciana, però no l'hem canviat un partit, l'hem canviat el conjunt de la societat. El protagonisme és del conjunt de la societat valenciana que ha dit prou, que s'ha acabat, que no vol continuar en el que era el vell paradigma. Hem passat de la comunitat de la corrupció a la comunitat de la solidaritat, de la comunitat de l'especulació a la comunitat de la innovació, d'una Generalitat que estava ja en retirada, que havia renunciat a liderar aquest país, a una Generalitat activista, una Generalitat que vol mirar endavant i ser un govern de gent com s'hi mereixen els valencians i les valencianes. I per això hem canviat tots en un esforç comú les expectatives de futur. I el Botànic, l'acord del Botànic, ha estat una bona notícia que finalment ha produït el moment valencià. I en aquests moments, efectivament, la Comunitat Valenciana és una referència en aquelles coses que mai ho havíem sigut. I la Comunitat Valenciana avui és un punt d'atracció d'inversions. I avui, així podem dir que el que tenia que ser la catàstrofe econòmica, ja sabeu, l'esquerra gestiona mal l'economia, pues resulta que sí, s'han creat quasi 200.000 llocs de treball. Que podrien ser millors, sí, i que lluitarem perquè siguin millors, sí, però en aquest temps de govern, en 3 anys, quan acabi la legislatura, quasi haurà baixat un 10 punts en l'atur a la Comunitat Valenciana, per damunt de la mitjana espanyola. I això no és perquè sí. I quan les grans bancs se n'han tingut que anar, malauradament, de Catalunya per la situació que s'havia produït, no se n'han anat a cap altre lloc. Han vingut a la Comunitat Valenciana perquè així hi ha seguretat jurídica, perquè així hi ha un govern que dona estabilitat. I això és una conquesta que hem fet entre tots i totes, i molt especialment d'aquest partit que ha estat sempre actuant en la responsabilitat. Abans ho deia José Luis, ara tenim una enorme responsabilitat. S'ha donat aquesta connexió que fa molts anys que no se donava. Govern d'Espanya, govern de la Generalitat, governs, governant la Comunitat Valenciana sobre el 80%, com deia Mercedes, el 80% de la població valenciana en els ajuntaments també governada per nosaltres. Per tant, nosaltres ho vivim des de la responsabilitat, des d'una enorme responsabilitat, perquè sabem que hem d'actuar de la millor manera possible per avançar ràpidament. I per això ho vull dir en tota claretat, que ja hi ha una aliança entre el govern de la Generalitat i el govern d'Espanya és fonamental i que aconseguim junts anar superant vells problemes del passat és positiu. Hi ha gent que vol viure en la confrontació. Nosaltres no. Nosaltres volem solucionar problemes i avançar.
y avanzar. Y per això és el que estem fent. Clar que nosaltres som reformistes. Nosaltres el que pensem és que hi ha que anar reformant a poc a poc. Ja ens agradaria d'avui per al demà resoldre tots els problemes. Però això no ho pot dubtar ningú. En aquests moments hi ha hagut un canvi d'atmosfera absoluta. I nosaltres ara podem parlar perfectament amb el president del govern, amb els ministres, no sols amb José Luis perquè és d'ací, amb tots els ministres i ministres que podem... És que l'altre dia va haver una persona, no vaig a dir qui és perquè no quiero entrar en más líos, me va dir, i esta setmana quants ministres vienen? Bueno, està molt bé que vinguin ministres. És una maravilla que venen ministres i a més t'atenen. I a més estan compromesos en un projecte comú i això és important. Per tant, nosaltres ara hem d'aprofitar aquesta ocasió i és evident que hem d'aprofitar-ho. I hem d'aprofitar-ho des de la lleialtat absoluta als valencians i valencianes. Nosaltres participem de la lleialtat reivindicativa. Per tant, nosaltres clar que anem a exigir un finançament just. I com no ho va exigir el propi ministre si ja està defensant-ho? Clar que sí, nosaltres volem un finançament just i no anem a parar mai d'exigir allò que se mereix els valencians. Però quina és la diferència? És que ara hi ha algú en l'altre lado, que abans no estava. Abans nosaltres sempre hem volgut arribar a acords en el govern que hi havia en Espanya. Clar que sí. Si ho ha dit José Luis fa un moment, que té tota la raó. Clar que sí. És que el que exigís la gent és acords per solucionar problemes. I per tant, nosaltres estem absolutament oberts. Ojalà que haguem pogut arribar a més acords en el govern anterior. Però és que ni estava ni se l'esperava. I nosaltres hem tingut una desgràcia en aquests 3 anys, i és que fins a que en juny es va produir el canvi, és que no hem tingut realment interlocutor. I ara hem d'avançar per això molt més a pressa. I per això jo estic segur que ojalà se pugui aconseguir aquests pressupostos de l'Estat, perquè necessitem, a més, evidenciar clarament que no tots són iguals, que no tots els governs se comporten igual en la comunitat valenciana. Ara ja ho podem dir, que no se comporten igual, però el document dels pressupostos serà fonamental per a veure clarament com el govern de Pedro Sánchez no té res que veure en el govern de Rajoy. Per tant, la comunitat valenciana està millor que fa 3 anys. És indiscutible. Se pongan com se pongan. L'altre dia, bueno, és que no van saber defensar ni la seva posició. És que no hi ha projecte de més alternatiu per a aquesta comunitat. Se va demostrar en el debat de l'estat de la comunitat. No hi ha un projecte de comunitat valenciana diferent al que estem plantejant. Però és ben cert que hi ha qüestions que són indiscutibles. I jo crec que és molt important, que com ha sigut un esforç col·lectiu, crec que és molt important que ho posem de manifest. Que posem de manifest que així tots els indicadors econòmics i socials, tots els paràmetres, estan millor ara que fa 3 anys. Per supost, l'atur, que és el gran problema, que estem molt lluny, i que jo quan parlo d'aquesta qüestió sempre ho veig des del pressupost, des de l'autocrítica, i sabem que mentre hi hagi una persona aturada tenim un problema. Però és evident que ha millorat i que tenim quasi 200.000 llocs de treball més. O que hem acabat en els copagaments farmacèutics i també socials, per a aquelles persones que tenen més dificultat. O que en aquests moments comença el curs escolar i 424.000 xiquets i xiquetes ja no tenen que pagar els llibres. I hi ha 6.000 professors i professores més en l'ensenyament. I ara que comença ja el curs universitari, els alumnes van a pagar el 15% menys de taxes. Per tant, aprofundint la igualtat d'oportunitats, i 1 de cada 3 estudiants universitaris ja no paga res per anar a la universitat. Això és caminar cap a la igualtat d'oportunitats. Eixe és el camí. Per tant, companyes i companys, estem en un moment que no ho vivim des de l'autosatisfacció, des de l'autocomplaença, ni des del triomfalisme.
Pero ahora sí, como dijo José Luis, tampoco anem a dir, oye, que no sé, nos vamos a esconder, pues no. Anem a dir lo que pase, y lo que pase de veritat, y lo que ha significado la dreta en este país. Y per això, yo estoy seguro de una cosa, els valencians y valencianes no volen tornar arrere. No volen tornar. No volen tornar a la comunitat de la corrupció, a la comunitat del despilfarro, a la comunitat de l'atur. No volen tornar i no van a tornar. Van a intentar, i estic segur, consolidar el que és un projecte de canvi, de transformació, d'avanç social. I això, tot i tenint en compte que vivim en un món en una gran situació de dificultat. Estem en aquests moments, abans parlava José Luis, també les companyes, respecte a una qüestió que ha passat, que és una qüestió que ens ompli de dignitat col·lectiva. Era una autèntica vergonya la situació del general dictador. Però és veritat que tot el que ha estat la memòria històrica, que és un element fonamental, l'any que ve celebrarem el final, el 80 aniversari del final d'aquest gran experiment que fou la República. Va ser en esta en esta comunitat, en Alacant, i ho celebrarem en Alacant, perquè de l'última capital de la República a la capital de la memòria, que serà l'any que ve Alacant. Però és evident que no podem renunciar a el que són els valors principals que mouen en aquests moments el millor d'una societat. Aquests valors que també deia Mercedes, els valors de la il·lustració, que nosaltres estem absolutament defensant en cada moment. Perquè vos diria que estem vivint en un món molt complex i Europa està en aquests moments, Europa que és la nostra residència, és el nostre far, és el nostre futur, Europa està en un moment molt greu en aquests dies i estem veient el que està passant en els fantasmes, els vells fantasmes del passat, els nous feixismes que estan ahí i front als feixismes com respecte a la qüestió de Franco no se pot ser neutral, ningú pot abstindre's front al feixisme. Perquè si s'abstén, no se pot ser neutral front ni als feixismes del passat ni als feixismes actuals. Mireu, l'altre dia ahir ho comentaven els companys en l'acte de la UGT, m'he sentit orgullós de pertànyer a aquesta gran nació, pàtria internacional de la democràcia i d'Europa, deixa Europa en positiu, perquè fins i tot un ministre d'un país xicotet, un ministre d'un país, a més, d'una ideologia democristiana, va enviar, ho dic a Xina, va enviar a la merda a Salvini. El va enviar a la merda i fa fer molt bé, perquè hem d'enviar a la merda el feixisme. Convé, de veritat, estudiar la història. Convé veure què passava en els anys 30. Què passava en els anys 30 quan també molta gent mirava cap a l'altre costat. I no anem a mirar cap a l'altre costat. I este partit és el primer que no ho va fer aleshores, en aquell moment, ni ho farà ara. No anem a mirar cap a l'altre costat. Anem a mirar als ulls a aquests nous feixistes que hi ha a Europa i anem a dir-los que esta vegada no passaran. No van a passar. I per això no se pot entendre, Immaculada, com el PP espanyol al Parlament Europeu esta setmana no vota en contra d'Orban. Perquè mireu com Salvini, Orban, de què estan parlant? Però quants italians n'hi ha al món que han tingut que emigrar? Quants espanyols han tingut que emigrar? I ara nosaltres, que podem rebre immigrants, els hem de tancar la porta. Però quina humanitat volem construir? Però quina humanitat anem a defensar? Per això, València, la comunitat valenciana, ha sigut l'exemple en l'Aquarius de la solidaritat. I va ser gràcies al president Pedro Sánchez,
perquè nosaltres abans ja havíem demanat fletar un barco a Lesbos i no ens van deixar. Però ara que va haver aquesta oportunitat, el govern d'Espanya i el president Sánchez, amb tota la força de la dignitat, va deixar que atracara el barco a València. I això ens ha donat a nosaltres, de veritat, una reputació internacional extraordinària. Ara, a Europa, anem i ens tracten com a persones decents, perquè, entre altres coses, sabeu que hem tornat a Europa. Una de les coses més apassionants que no sap la gent és que hem tornat a Europa, perquè sabeu que, una de les coses que va fer Camps és que se desconeix per molta gent. Una de les coses que va fer, s'enfadó con Europa por el tema aquel del escàndal urbanístic que havien hecho, i aquí vinieron uns eurodiputados i tal, s'enfadó Camps i quitó totes les banderes europees. I en els edificis valencians no n'hi havia. Les banderes europees havien desaparegut. Claro, també tenim altres conflictes en Europa. Tenim la ciutat de la llum, les estadístiques falses. Som l'únic país, la comunitat valenciana és l'únic, que junt amb Grècia ha falsificat les xifres. Bueno, alguna cosilla teníem, no? Ara hem recuperat la relació amb Europa. I aquesta qüestió ens ha donat una autoritat moral extraordinària. Però mireu, perquè és veritat que va ser un combat difícil, el combat de la immigració. L'agenda del PP i dels Ciutadans en Espanya en aquests moments és l'agenda de la confrontació. I volen confrontar apel·lant als pitjors instints que existeixen en la societat. La immigració, la qüestió catalana i, si fa falta, una altra vegada el terrorisme. Ho han intentat tot. Per tant, hem de combatre també el que hi ha darrere d'això. I el que fa a la immigració, hem de ser conscients del que ens estem jugant. I un país que ha sigut un país d'immigrants no pot estar en aquests moments mirant cap a l'altre costat. Tenim que defensar a Europa d'una vegada per totes, que canvien les polítiques migratòries, que és una gran mentira. Com pot dir el senyor Casado que hi ha 2 milions d'africans ahir tocant a la porta per entrar? És una gran mentira, però volen apel·lar a allò pitjor que existeix en el gènere humà. L'odi, el rencor, la mirada contra l'estranger. I això, bueno, i acaba ja perquè crec que per a ser un diumenge pel matí ja està bé. Estem en un bon moment, ho han dit els companys i companyes, sense triomfalismes. Nosaltres l'única enquesta que ens creiem és la del treball cada dia. Però bueno, ja sabeu, bueno, que millor que isquen aixina que d'una altra manera. I, bueno, que ningú s'enfade, no? Que estiguen tranquils tots, que tot va bé. I, per una altra banda, per acabar ja, sabeu que la dreta no té, així, les dretes no tenen un programa alternatiu i s'inventen els fantasmes, alguns fantasmes. I jo me recordo, vaig llegir l'altre dia una anècdota i l'altre dia ho dia bonic i volia compartir-la amb vosaltres també. Hi ha una cosa que diu un escritor americà que diu: hoy he pasado por allí y no le he visto. Más tarde he vuelto a pasar y no le he visto. Pero cuántas ganas tengo que se vaya. Eso es lo que pasa en los fantasmas del PP así. Así no ya. Hi ha un govern més valencianista que mai. Nosaltres som valencians. Ells diuen, no, vosaltres sou catalans. Ah, bueno, ja, vale. Oye, no sé. Perquè ells són de los verdaderos finlandeses, de los verdaderos valencianos, de los verdaderos... No, oye, bueno, vamos a ver. Poques bromes. Nosaltres se'ns pot insultar de moltes maneres, però aixina no pareix raonable. Però ho vull dir perquè, efectivament, hem de combatre aquests fantasmes també, però no als fantasmes, n'hi ha que combatre als que volen traure els fantasmes a passejar. Així, nosaltres el que sí que em predirem és que som una terra oberta, una terra progressista, una terra amb valors i una terra que vol dialogar. I si nosaltres hem d'ajudar al govern d'Espanya, que en tota la força vol solucionar el problema territorial d'Espanya, José Luis, lo sabe el presidente y lo sabéis, contar con el gobierno de la Generalitat, contar con nosotros. Perquè hi ha alguns residenciats
normalment, per, dins de la M40, que això és, més enllà de la M40 a la M30 ja no veuen. I pensen que Espanya és una cosa que no és Espanya. És que ells diuen, no, no, Espanya, no, no, senyor, és que Espanya no és així. Espanya és d'altra manera i Espanya té mirades diferents, té llengües diferents, que volem viure junts, però per a viure junts ens tenim que estimar com som. Perquè si no ens estimen com som, és impossible. És impossible conviure. I el que està intentant fer el govern d'Espanya és ara decisiu. Tenim que tornar a fer una comunitat de convivència que en aquests moments està en crisi. I per això, des de luego, el govern valencià i el partit dels socialistes van ser també junt al PSOE, tenim que fer un esforç de pedagogia. És difícil moltes vegades. I per això, fins i tot, en sectors també progressistes, és difícil a vegades. Però això és l'únic camí. L'únic camí és el diàleg, la defensa de l'estat de dret, però sempre oberts a intentar solucionar els problemes i no utilitzar els problemes per a guanyar uns quants vots. Tot el que ha passat en gran mesura és precisament perquè hi ha hagut una irresponsabilitat molt gran tant per als independentistes com també per les dretes espanyoles. Pel demés, simplement dir-vos que, evidentment, José Luis, tu lo sabes bien, nosotros queremos que los valencianos y las valencianas sean felices, però no som el Levante feliç. Tenim molts de problemes encara, ara hem d'aprofitar al màxim aquesta aliança entre el govern d'Espanya i el govern de la Generalitat, junt amb l'aliança que ja tenim entre els ajuntaments i la Generalitat, perquè entre tots, en el grau este enorme de responsabilitat que tenim ara, serem capaços de veritat aconseguir una societat de persones més felices, de persones que tinguin més igualtat d'oportunitats i que siguin, en definitiva, persones que lliures, persones que, en definitiva, sàpiguen que el seu futur no està hipotecat per uns mals governants, que el seu futur, la seva vida, el seu projecte de vida, dependrà només d'allò que ells decidisquen en cada moment. Per això nosaltres no volem dirigir la societat dient a cada un que té que fer. El que volem és posar l'escenari per a que cada un tingui dret a la seva pròpia felicitat. Moltes gràcies, salut.